los frutos de la fe. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, pero a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe hacia los jardines de las delicias, por donde corren ríos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Una de las gracias de Allah, alabado sea, que él otorga a sus siervos es recompensar sus buenas obras con buenos frutos. Creer en Allah, alabado sea, es una de las obras más grandiosas, cuya influencia se refleja en el individuo y en la sociedad. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos aclara la realidad de la fe que debe ser cumplida por el creyente cuando el arcángel Gabriel, la paz sea con él, le preguntó sobre la fe diciendo, infórmeme acerca del imán, la fe. Y el profeta dijo, consiste en que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto divino, sea agradable o desagradable. La fe no es una palabra que se dice con la lengua, sino una creencia por el corazón, declaración por la lengua y actuación por los aparatos del cuerpo. Es lo que se siente por el corazón y se confirma con las buenas obras, siguiendo las órdenes de Allah, la barucía, y evitando lo que Él prohíbe. Cuando se le preguntó al imán al-Hasan al-Basri, ¿eres creyente? Dijo, hay dos tipos de creencia. Si me preguntas por la creencia en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el paraíso, la resurrección y el juicio, pues soy creyente. Y si me preguntas por el dicho de Allah, alabado sea, los creyentes son aquellos que cuando se les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen y que cuando les son recitados sus versículos, les aumentan la fe y se encomiendan a su Señor. Por Allah, no sé si soy creyente o no. La verdadera fe se refleja claramente en el espíritu y la mente, en el individuo y la sociedad. Uno de sus frutos consiste en los buenos modales que adquiere el siervo, pues la fe y la responsabilidad son iguales. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no tiene fe aquel que no cumple con la fidelidad y no tiene religión, aquel que no cumple con sus promesas. También la fe y la timidez son iguales. Safwan ibn Salim ha relatado que el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó que si un musulmán podía ser un cobarde y contestó, es posible. Fue cuestionado de nuevo si un musulmán podía ser un avaro y contestó, es posible. Después se le preguntó si un musulmán podía ser un mentiroso y contestó, no, un musulmán no puede ser mentiroso. Algunos definen la fe como la sinceridad, diciendo la verdadera fe es decir la verdad creyendo que la verdad te hará daño y no mentir creyendo que la mentira puede ser útil para ti. Es seguro que los buenos modales son resultado de una verdadera fe. El creyente no habla sino para decir un buen dicho que contribuye al bienestar y no siembra la corrupción, construye y no devasta, puesto que nuestra religión es la de buena moralidad, reforma y construcción, de modo que quien te supera en estos caracteres te superará en la misma religión. De los frutos de la fe se cita la tranquilidad, la paz. Si la fe se establece en el alma humana, esta se llenará de tranquilidad, certeza y complacencia, lo que causará la felicidad en esta vida y en la otra. El verdadero creyente comprende a ciencia cierta que lo que le haya iba nunca, que lo que haya beneficiado no le iba nunca a afectar y que lo que le haya afectado no le iba nunca a beneficiar. Esto es lo que le hace ser agradecido en el caso de alegría y paciente en el de tristeza. Así su corazón se tranquiliza y él comprenderá que todo lo que Allah la Barucía decreta está bien para él. Dice Allah la Barucía, quien crea en Allah, él guiará su corazón. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es admirable el caso del creyente, todo asunto encierra un buen para él. Esto no ocurre con otro que no sea creyente, pues si le llega la felicidad, si le llega la facilidad y es agradecido con Allah, hay un bien para él. Y si tiene paciencia ante la dificultad, también consigue un buen. De estos frutos también que la fe protege al creyente de cometer los grandes pecados, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el adúltero
que comete un adulterio no es creyente mientras lo hace. El ladrón que roba no es creyente mientras que lo hace. El que bebe el vino no es creyente mientras lo hace. Y aún hay una oportunidad del arrepentimiento. Así que el verdadero creyente es aquel que se aleja de todo lo que daña a los sentimientos de la gente, como el ridículo, la burla y la duda. Dijo Allah: oh creyentes, no se burlen unos de otros, porque pudiera ser que los que son blancos de las burlas sean mejores que los que están burlando. Qué malo es comportarse como un corrupto luego de haber sido agradecido con la fe. ¿Quiénes son quienes no arrepientan? Esos son los injustos. Y dijo: oh creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues algunas sospechas son un pecado. De estos frutos también la ayuda y la victoria de Allah, la Badusía. En este sentido, la fe sincera es motivo de la ayuda y cercanía, dijo Allah, la Badusía, porque Allah está con los creyentes, y esto exige la victoria y el apoyo, dijo Allah también: oh creyentes, si auxilian a Allah, Él los auxiliará y afirmará sus pasos. Les daré mi socorro a mis mensajeros y a los creyentes en esta vida y también en el día del juicio, cuando comparezcan los ángeles testigos. Es un deber para mí auxiliar a los creyentes. Y a ellos les fue dicho: los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: Allah es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor protector. De los frutos también que Allah, la Badusía, siembra el afecto por el siervo en los corazones de las criaturas. Así el verdadero creyente es amable y armonioso. En este contexto, dijo Allah, la Badusía, el compasivo hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean amados por la gente. Así que Allah reconcilia los corazones de sus siervos al creyente siempre y cuando éste tiene el corazón sincero y entregado. Según el hadith sagrado, cuando Allah Altísimo quiere a un siervo, llama a Gabriel y le dice: por cierto que amo a fulano, por lo tanto, ámale. Y Gabriel le ama. Entonces el arcángel se dirige a los habitantes del cielo diciéndoles: por cierto que Allah ama a fulano, por tanto, amadle. Y los habitantes del cielo le aman, y se le dará la aceptación en la tierra. También la fe es motivo de alivio, resolución de las crisis y liberación del mal. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: la oración de Dhunnun, el profeta Jonás, cuando él estaba en el estómago del pez, fue: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. No hay más divinidad que tú. Gloria a ti. Verdaderamente yo fui uno de los malhechores. Un musulmán nunca invoca a su Señor con estas palabras acerca de algún asunto sin que su súplica sea respondida. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, uno de los grandes frutos de la fe es realizar la seguridad y la paz. Así que cuando el corazón del verdadero creyente está lleno de fe, esta fe será fuente de seguridad, tranquilidad y estabilidad. Y por lo tanto, la gente se confía en él respecto a sus almas, espíritus y propiedades. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el musulmán es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y de su mano. Y el emigrante es el que emigra de aquello que Allah ha prohibido. Entonces, aterrorizar a los seguros y agredir contra ellos, aunque no sean musulmanes, no tiene nada que ver con la moralidad de los creyentes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien mate a un mu'ahad, persona que ha hecho un pacto con los musulmanes para vivir en paz con ellos, no percibirá siquiera la fragancia del paraíso, aunque su fragancia puede reconocerse desde una distancia de 40 años. El profeta sallallahu alaihi wasallam afirma que no es creyente aquel que daña a su vecino o aquel que duerme saciado mientras que su vecino está hambriento, diciendo: por Allah que él no cree, por Allah que él no cree, por Allah que él no cree. Se le cuestionó: ¿quién no cree? Y contestó: aquel cuyo vecino no está a salvo de sus prejuicios. Y dijo:
No creyó en mí, lo que duerme comiendo mientras que su vecino está hambriento y lo sabe, quiere decir que su vecino tiene hambre. La fe verdadera es la que lleva al creyente a hacer el bien y ayudar a los demás. Es la que lo educa bien, de modo que su influencia se refleja en su comportamiento y su trato con los demás como una misericordia por el ser humano, los animales y los objetivos. Pidiendo la complacencia de Allah la Barusía, dijo Allah la Barusía, y a pesar del amor que tiene por sus bienes materiales, alimenta al pobre, al huérfano y al prisionero. Dicen, les damos de comer simplemente porque anhelamos el rostro de Allah. En realidad, no esperamos de vosotros retribución ni agradecimiento. De los frutos más grandes es la gran recompensa que Allah la Badusía preparó para sus siervos creyentes en la otra vida. Dijo Allah la Badusía, pero a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe hacia los jardines de los de las delicias por donde corren ríos, y albricia a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Y dijo también, en cambio, quienes crean y obran rectamente, sepan que recompensaré todas sus obras. Pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada los jardines del paraíso. Narró Abu Huraira que el profeta dijo, Allah dice, he preparado para mis siervos rectos lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y jamás ha pasado por la mente de ningún ser humano. Luego recitó, nadie sabe la alegría reservada a ellos en retribución a sus obras. Debemos realizar la fe, tanto creencia como trabajo dicho, para que se difunda la misericordia, la cooperación, la sinceridad, la timidez, la generosidad y la castidad. También debemos alejarse de la mentira, el fraude, la traición, los chismes, la murmuración y la injusticia, conservando la inviolabilidad de las almas y los dineros y la posición y el favor de las patrias. Oh, nuestro Señor, infunde el amor por la fe, envidiéndola en nuestros corazones y haznos aborrecer la incredulidad, la corrupción y la desobediencia y háganos de los buenos guiados.